pronto para comenzar esta tertulia de viernes 3 de marzo de 2023. Voy con los saludos formales. Alejandro, ¿cómo andas, Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien. Buen día, Romina. Bueno, compañeros y audiencia. Gustavo Calvo. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, tratando de que Gonzalo no se sienta defraudado por mi asistencia. Seguro que no. Va a estar escuchando. Yo espero que no. No te preguntamos el pronóstico para arrancar esa... No tengo la especialización que tiene Gonzalo, claro, en ese sentido. Lo dejamos para los que saben, ¿no? De alguna manera Te iba a presentar, ¿cómo presentarte? Conductor de La Hora Global, integrante de la mesa de análisis internacional. Un oyente que visita el estudio. Un oyente que visita el estudio también. Lo dejamos así. De los viernes te ha tocado en alguna oportunidad. Me tocó, ¿no?, en el piso 16, ¿era? Fue el año pasado. El año pasado, es verdad. Sigo con los saludos. Marcia Collazo, ¿cómo andas, Marcia? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con los contertulios, contigo y con la audiencia. Y Juan Grompone. Juan, bienvenido. Bueno, buen día para todos. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El próximo lunes y martes comienzan las clases en escuelas, colegios y liceos. Este año la gran novedad es la implementación de la transformación educativa impulsada por el gobierno, que influye en varios aspectos, como nuevos programas de estudios y sistemas de evaluación de los alumnos, la eliminación de la repetición en algunos años de primaria, entre otras medidas. Ayer, aquí en Perspectiva, recibimos al profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. En los primeros minutos del reportaje le preguntamos con qué se encontrarán los estudiantes a nivel general. Bueno, se va a encontrar que ahora hay una educación básica integrada que va desde los 3 años a los 15, que tiene distintos ciclos educativos y dentro de los ciclos tiene tramos. Hay 3 grandes ciclos que se generan en ese periodo de tiempo. El primer ciclo, que va desde la educación inicial hasta el segundo grado de escuela. El tercer ciclo, que va de tercero de escuela a sexto de escuela. Y el tercer ciclo será el segundo, y el tercer ciclo de séptimo a noveno grado de educación media básica, esto es en los liceos y en la SUTU. Esto es un cambio significativo e importante porque además dentro de esos ciclos hay los tramos, y los tramos van unidos a estrategias diferenciales de acompañamiento, a estrategias diferenciales de enseñanza con foco en el aprendizaje y a estrategias diferenciales de evaluación. Una cosa sencilla, va mucho más de eso, pero para que la gente lo entienda, la repetición, ¿verdad?, que pasa a estar por los tramos educativos y no por los años, como era hasta ahora. Ayer mismo el presidente Luis Lacalle Pou, en su discurso ante la Asamblea General, se refirió a este tema como una de las prioridades en la gestión del gobierno este año y pidió salir de la zona de confort. Se elaboró una nueva forma de enseñar que tiene que estar adecuada a los tiempos que corren. Todos sabemos que el problema está de los dos lados. Lo que se enseña, que muchas veces está alejado de la realidad, y por otro lado, que los niños, los adolescentes y los jóvenes y sus familias no creen, no ven en la educación una herramienta de superación. Y por eso tenemos que salir de la zona de confort. Yo sé que cuesta. Todos de alguna manera tenemos algo de conservador, porque viene de conservar. Pero si de tanto conservar ya no solo se conserva, sino que nos atrasamos, es obligación salir de la zona de confort. Juan, tú proponías discutir hoy sobre esta reforma educativa que ahora se estrena. Se va a ver en la cancha, digamos. No tanto discutir, sino que estuvimos más de 20 años esperando las reformas en el sistema educativo. Es decir, desde que terminó la reforma de Rama, yo por lo menos estoy esperando que cómo continúa, ¿no? Bueno, de modo que creo que era inevitable tomar este tema. Y mi punto de vista es, yo elegí uno de los puntos de la reforma, nada más, porque con el cual me siento más confortable, que es la enseñanza por competencias. Ha sido un tema muy discutido. Y creo que se ha omitido decir una cosa que es absolutamente obvia para mí. La enseñanza por competencias es la manera como se enseña la matemática. La matemática siempre se enseñó así, porque en la matemática no se trata de memorizar, se trata de resolver problemas.
Es decir, se trata de aplicar la matemática. Es decir, nunca la matemática era, dame la biografía de Euclides, quién era Tales, me podés recitar, yo qué sé, todos los polígonos regulares, yo qué sé, no era eso. Es decir, eran problemas que se resolvían. Es decir, el control de conocimiento se hacía a través de problemas. Y esto es lo que ahora se llama educación por competencias. Y esto cambia todo el sistema, todo el enfoque educativo. Cuando la metodología que se emplea para enseñar la matemática se aplica a las demás materias, va a cambiar todo el sistema educativo. Y es un cambio gigantesco. Es decir, eso es lo que yo quiero señalar, algunas de las cosas que puedo prever, ¿no? Ajá, por empezar, los materiales. Es decir, hay que preparar materiales para la enseñanza, es decir, para plantear problemas sobre el tema que estamos enseñando. Lo que la finalidad de la educación es hacer, no recordar, ¿no? Y esto todo cambia muchísimo la educación. Piense qué es lo que pasa con historia, con literatura, con geografía. Es decir, ¿cómo se hace todo esto? Es decir, usar la metodología de problemas y de aplicación para esas materias. Es decir, es una dificultad enorme. Bueno, el docente se debe preparar, por ejemplo, juegos de problemas. Yo recuerdo que una de las cosas que más apreciábamos de un docente era la colección de problemas que tenía. En particular, quiero recordar, por ejemplo, la colección de problemas de mecánica del ingeniero Dieste. Era mucho más valiosa esa colección de problemas que todos los cursos que nos daban, los cursos teóricos que nos daban, ¿no? Es decir, por esto ya me estoy refiriendo a la Facultad de Ingeniería, porque, por supuesto, casi todas las materias de ingeniería seguían la misma metodología de las matemáticas, ¿no? En definitiva. Entonces, una colección de buenos problemas es lo que va a hacer un buen docente. Es decir, y esto no es nada sencillo. Pensemos nuevamente, problemas en historia, problemas en literatura, problemas en geografía, ¿no? Entonces, la principal dificultad es preparar este material, ¿no? Es decir, lo veo que... Hay muchos docentes, viste, Juan, que dicen que ya venían haciendo esto, ¿no? Que ahora la reforma está bien, lo generaliza, pero hay muchos que dicen hace años que venimos trabajando de esta forma. Yo quisiera saber, en matemáticas y en física no me cabe duda, pero en las demás materias no tengo mis dudas. Y bueno, yo creo que acá están las principales dificultades, ¿no? Además, otra advertencia. Una de las cosas que pasa con la enseñanza de la matemática, la experiencia que se recoge a lo largo de años y décadas de enseñanza de la matemática, es la poca cantidad de gente que aprueba. Es decir, aproximadamente aprueban la mitad de los que se presentan a los controles de conocimiento, porque no es fácil la resolución de problemas. Es decir, que esto no pasa. Es notorio que cuando se toman las estadísticas de todas las materias, una cosa es la cantidad de personas que superan los controles en matemática, y mucha otra cosa son de todas las demás materias. Y eso va a pasar, se va a generalizar. En la medida que se emplea la enseñanza por competencias y el control por competencias, esto va a ocurrir. Es decir, creo que esto es un cambio enorme que se está haciendo, ¿no? Y es por eso yo lo tomo como el punto que... A ver, ¿alguno más va por el lado de las competencias? ¿Es ahí donde pone el foco? A ver, Alejandro. Muy corto, para complementar lo que dijo Juan, trayendo un recuerdo que tengo de mi niñez. El profesor, el maestro de quinto año, le llamamos el profesor, era el profesor Luis Valls. Y resulta que el profesor principalmente se enfocaba en las matemáticas y cómo las enseñaba a través de problemas. Pero a tal punto que todos los problemas que iba planteando a lo largo del curso de quinto año, finalmente terminó mandándolos imprimir después que cursamos nosotros y algunos compañeros mayores, los terminó mandando a imprimir, o se los imprimieron en la librería Mosca, bajo un libro que se llama Te Desafío, un libro bastante grande, ¿no? Uh-huh. Era una colección de problemas, Te Desafío, que eran... Pero lo más gracioso es que había problemas un poco complicados, y como se suponía que eso tenía que dividirse por, bueno, extenderse la enseñanza a través de ese sistema a otros maestros de primaria, porque era primaria,
de otras escuelas. Entonces en Mosca le pidieron que hiciera un solucionario. Y entonces editó un libro que yo lo tengo también, que se llama El Solucionario, que se lo vendía nada más que supuestamente a los maestros, no a los alumnos, ¿no? Para que los maestros no se equivocaran al dar la solución a los problemas que venían entre desafíos. Pero fue así la enseñanza de las matemáticas. A mí me encantaba. A tal punto que yo seguí entusiasmadísimo con las matemáticas, que cuando estaba terminando el liceo, no fui estudiante de ingeniería por esas casualidades, casi por una monedita, porque mi opción era ingeniería o derecho, y bueno, la presión no. El ejemplo de un tío, Fernando Oriú, que era abogado, me llevó para el derecho, pero podría perfectamente haber ido de ingeniería, porque tenía el razonamiento matemático, que después siguió con el profesor Carámbula en tercer y cuarto de liceo, que también nos planteaba problemas mucho más terribles de matemáticas, pero el aprendizaje era a través de problemas. No es que nos dijera... ¿Tenés expectativa entonces con eso ahora? No sé si tengo expectativas ahora, pero pienso que si ese es el sistema, pues me parece excelente. A mí por lo menos me despertó una vocación por el razonamiento matemático, uh-huh, que además después se traspasa al razonamiento lógico en general, muy grande, y creo que a mis compañeros también. Ustedes, ¿por dónde van? ¿Quieren decir algo de las competencias? Sí, yo voy a hacer dos, vamos, se supone que son dos intervenciones. Vamos a arrancar, tratar de dividir esto, por lo que pedía también un poco Juan. Una cosa para mí es el tema de la reforma en sí, y otra cosa para mí es el entorno en el que se hace la reforma, que es parte de lo que estamos un poco viendo, sufriendo, que quizás determina o no el destino de la reforma. En cuanto al contenido en sí, hay algunas frases que han levantado algunas urticarias, ¿no? Marco curricular integral, progresiones de aprendizajes, enfoque por competencias, trabajo por proyectos, resolución de problemas, organización de debates. Mucha gente en sus casas quizás no entienda esto. Entonces, vamos a viajar en el tiempo muy rápido. Expreso Positos, 1977. La primera ventana que da sobre Benito Blanco. Sentado el profesor de historia, José Claudio Willimann. Enfrente a él, el profesor de filosofía, un pelado que no me acuerdo el nombre, pero era muy parecido a Rafael Mandrese, así que vamos a llamarle Rafael. Y yo atrás tomando una coca. Y Willimann le dice a Rafael, del 77, semana que viene voy a empezar a dar Revolución Francesa. Es importante para mí marcarles a los chiquilines la importancia de que se den cuenta que pertenecen a la civilización por la cual pasó el siglo de la Ilustración, donde la razón es importante. ¿Y a vos qué te parece? Y el Mandrese de 77 le contesta, bueno, mirá, yo la semana que viene no, pero dentro de 15 días voy a atacar a Ferreira. Y justamente voy a relativizar un poco la razón, porque Ferreira se centraba más en los sentimientos, dejaba un poco el tema de la razón de lado. ¿Por qué no hacemos una cosa? Le dice Willimann. El tercer parcial que vamos a tener dentro de un mes, hablamos sobre ese tema en conjunto. ¿Tá? Vos lo pones en tu clase, yo lo pongo en el mío, y a ver cómo se cruzan los chiquilines con los saberes. 24 de febrero de 2023. Un colegio cualquiera acá en Montevideo. Quinto humanístico. Específicas, materias específicas, o sea, geografía humana y económica, sociología, historia. Se reúnen, 30 grados a la sombra, no importa, pero se plantea la necesidad de un proyecto, porque ese colegio trabaja por proyectos, por ejemplo. El profesor de historia dice, bueno, un tema que tenemos en común en nuestros programas puede ser la revolución industrial. A mí me interesa mucho que ellos vean cómo la revolución industrial generó relaciones de dependencia entre los países, países de centro, países de periferia, según sus medios de producción. La profesora de sociología dice, bueno, es un tema interesante porque a raíz de los estudios de Marx, en mi programa es muy interesante ver el protagonismo de la clase del proletariado como clase social en esa etapa, y de alguna manera podemos trabajar en conjunto. El profesor de geografía, ¿qué va a contestar? Bueno, yo tengo algo que decir desde el punto de vista demográfico. Los índices de natalidad subieron, la población saltó, la expectativa de vida trepó muchísimo. Urbanización. Hay una diferenciación entre medio urbano y medio rural. Bueno, perfecto. Entonces lo que podemos hacer es más o menos, podemos el proyecto del segundo semestre dedicarlo a la revolución industrial. ¿Vos cuándo lo das? Yo lo doy antes de vacaciones de julio, yo lo doy después. Bueno, primeros días de agosto podríamos así armar ese proyecto. Proyecto, incidencia de la revolución industrial, consecuencias económicas, sociales y políticas.
¿De acuerdo? Destrezas que se pidan de los muchachos. Acá el profesor Calvo lee. Sí. Comprender complejidad subyacente del entorno y la evolución acumulativa del sistema mundial. Tendencias naturales de las relaciones de poder. A los chiquilines se le busca fomentar la adquisición de herramientas conceptuales necesarias para los desafíos de su tiempo. Enriquecer su concepción espacial y el sentido de pertenencia a entornos afectados por las fuerzas naturales. Brindar herramientas para realizar análisis primarios de eventos actuales relacionados con la antigüedad. ¿Sí? Sentido común. Ya existía en el 77, yo espero que exista hoy. ¿Vos ibas a que esto? ¿Qué? Es natural, es natural. El otro día le preguntaron a Silva, le preguntó este Emiliano, porque un oyente le preguntó si esas áreas de coordinación entre los docentes, que en el 77 se resolvían tomando un café en el Expreso, hoy habría que hacerlo de alguna otra manera y que podrían ser horas pagas. Silva contestó que sí, en los colegios privados ya existe eso, hay áreas de coordinación que se pagan, donde los profesores coordinan estas cosas, establecen esas competencias en materias como esta, que es geografía, que no es ingeniería, Juan, o sea que en geografía también vale ese concepto, que en historia, por ejemplo, habla de incorporar el concepto de doble revolución desarrollada por Eric Hobsbawm, por ejemplo, establecer diferencias entre posturas historiográficas, entornos de contenidos de la unidad, conocer corrientes ideológicas que formaban el espectro histórico. Todo eso también lleva un método, y allí también vale las competencias que un chiquilín de 14, 15, 16, 17 años, o incluso menor, necesita que empiece a formar parte de sus destrezas. Competencias no es una mala palabra. Marcia. Bueno, yo me quiero centrar más bien. Primero que nada, quiero decir que yo me siento muy familiarizada con lo que acaba de decir Gustavo, porque existió siempre en la educación todo eso que él dice. Yo durante años formé equipos de coordinación por áreas con otros profesores, como por ejemplo yo desde la historia, otros desde la geografía, incluso la literatura y la filosofía. Y hemos sacado adelante trabajos muy lindos en conjunto durante muchos y muchos años, porque eso siempre existió. A lo que yo me quiero referir más que nada es a que, bueno, por supuesto voy a hablar por mí, voy a dar mi opinión. Una reforma educativa, sí, por supuesto, siempre es necesaria. No es que era, sino que siempre es necesaria. Y más en un mundo global como este. Quiero decir que las reformas educativas, primero que nada, tocan algo muy caro a todos los ciudadanos, que es la formación de los jóvenes, de los niños jóvenes, de los adolescentes y jóvenes. Pero a su vez implican una responsabilidad tremenda, porque en el acierto o en el error, las consecuencias de esas reformas, está demostrado que se proyectan a 20 años. O sea que después querer ajustar cosas que de repente las hicimos con apresuramiento o con otro tipo de errores, las pagamos a 20 años, ¿no? Esto también lo demuestra la historia. Le pasó a José Pedro Varela, ni que hablar, unas resistencias terribles porque la hizo en plena dictadura de Lorenzo Latorre. Le pasó a Valle en su primer periodo y en su segundo periodo de gobierno, primer periodo 1903 a 1907, que fue cuando él quiso universalizar la primaria y extender la secundaria. Y le pasó a muchos otros, digamos, gobiernos, porque también está ese tema, ¿quién lleva adelante una reforma educativa en un país? Y bueno, por lo general un gobierno, pero no solo un gobierno, y a eso es que yo voy. ¿Un gobierno tiene que impulsarla? No lo sé. Apoyarla seguro. Apoyarla seguro. Impulsarla no lo sé, no me queda tan claro. Porque ahí es donde deberían entrar a jugar otras instituciones de la sociedad que yo no veo jugando acá. Y ese es un faltante terrible de esta reforma educativa. Que se ha peleado con los colectivos docentes y con las ATD, que ha considerado incluso que es una mala palabra la palabra sindicatos. ¿Y por qué no la palabra docentes? Porque nos hemos cansado, y por la muestra basta un botón, de ver cómo hasta se ha llegado al escarnio de los docentes. La hostilidad permanente. Ahora se había fijado la ATD para el 8 de marzo. A ver, parece una broma de mal gusto. Así no se empieza una reforma educativa, porque no se empieza con buen pie. Más allá de los contenidos, de las competencias, que por cierto son muy vagas, Juan,
no son operacionales, son de una vaguedad extrema. Voy a leer alguna nada más para saber de qué estamos hablando. Competencias en comunicación, metacognitivas, intrapersonales, en iniciativa, ciudadanía local, global y digital, pensamiento creativo, computacional y científico. Bueno, lo que yo creo, y hablo también a título personal, es que las competencias nunca pueden formularse a priori. En todo caso, son resultados que buscamos a partir de contenidos. Y realmente, es muy poco lo que es el amor por el conocimiento que yo veo en esta reforma, como el amor por el conocimiento que he visto anteriormente, deja mucho que desear, ¿eh? No hablo solo por esta reforma. Yo creo que el amor por el conocimiento es lo más importante que hay que inculcarles a los estudiantes. Y por lo tanto, voy a terminar esta primera intervención con lo que sucedió el 24 de enero en Washington. El 24 de enero de este año se reunió el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un foro que se llamó Habilidades para la Juventud, invertir en el capital humano de América Latina. ¿Quién estuvo allí? Robert Silva. No sé de qué habló, me gustaría saberlo. ¿Qué dijo el presidente del BID, que se llama Goldfein? Dijo que había que mejorar un banco, que había que mejorar la productividad de la economía. Y esto empezaba por las aulas. Entonces, que no me digan que esta reforma no tiene nada que ver con los organismos internacionales de la economía y del capital. Y además, lo que a mí más me molesta de todo es que yo veo acá en esta reforma mucho más adiestramiento, mucho más homo faber y muy poco homo sapiens. Alejandro quedó extrañado. No quedé extrañado, simplemente que no estoy de acuerdo con varias de las cosas que dije, algunas sí y algunas no, de las que dijo Marcia. Por lo pronto, aunque no soy un experto ni he seguido esto tan de cerca como para poder decir que no se me haya escapado algo, no creo que sea una reforma que esté impulsada, no digo aceptada, sino impulsada por organismos internacionales. No lo creo realmente. Sí creo que es una reforma que es absolutamente necesaria, buena o mala lo que está programado, pero que la reforma es necesaria lo reconocemos todos. Creo prácticamente todos. En cuanto a la participación de los gremios, sí, es verdad, hay un gremio en particular que ha demostrado un furibundo enojo con la reforma, con el procedimiento de la reforma, pero también decir que se denosta a los docentes no me parece que sea algo, no me parece por lo menos que sea algo adecuado. Por ejemplo, en estos no me acuerdo cómo es que se llaman los planes, llamemos la preparación para la reforma que se ha extendido ahora entre los docentes. Tengo entendido que el 95% de los docentes de primaria están participando de esos cursos de aprendizaje de los instrumentos de la reforma, de los de primaria, y el 70 y algo de los de secundaria y un poquito menos, pero sin que eso signifique que el resto no lo vaya a hacer, sino que simplemente eso sí ya lo han hecho. Eso demuestra que, bueno, por lo menos no es que haya un enfrentamiento de los docentes, sí la hay, o parece haberla con algunos grupos sindicales, pero que haya un enfrentamiento de los docentes con este proyecto de reforma. No tengo esa impresión, no soy un experto en el tema, por cierto. La información que tengo es nada más que la que puede tener tú, Romina, o puede tener Juan, o Marcia, o quizás Marcia tenga más, o Gustavo. Pero la impresión que tengo no es esa, ninguna de las dos cosas. Ni que haya un enfrentamiento con los docentes como tales, ni que esto sea una reforma que esté de alguna forma dirigida o instrumentada a impulsos de organismos internacionales. Juan. Bueno, así como yo defendí que me parece un buen aporte la reforma por competencias, quiero señalar que algunas cosas son meramente cosméticas y no van al fondo de la cuestión. Por ejemplo, se dice que ahora hay una continuidad entre la enseñanza primaria y la secundaria. Pero en realidad lo que se hizo fue cambiarle los nombres, es decir, en lugar de primero, segundo y tercero del liceo se llaman 7, 8 y 9, porque de modo parece continuar. Pero el problema no es ese, el problema es el salto entre un maestro
y 7, 8, 9 de profesores que están con materias distintas y que alternan y que cambia todo. Es decir, el salto es lo que ocurre entre la primaria y la secundaria. Y entonces, yo digo que es cosmético en realidad porque solo se cambian los nombres, pero no se cambia el contenido. Por ejemplo, en algunos países escandinavos, los profesores, lo que se hace es que los profesores de primaria y de secundaria sean los mismos. Es decir, que haya continuidad, es decir, que el profesor esté obligado a dar cursos de primaria y cursos de secundaria. Es decir, y eso, ayer Robert Silva apuntaba a eso, ¿no? Él decía, porque yo le decía esa pregunta, ¿no? Más allá de ese nombre que cambia en relación a, bueno, seguir siendo dos instituciones diferentes, porque el chiquilín va a tener que ir en un lugar distinto y demás. Él decía, bueno, es un lugar físico distinto, pero por un lado marcaba la mayor coordinación que hay hasta desde los programas nuevos, en el sentido de que ya no se planifica, decía, primaria por un lado, secundaria por otro, ¿no? Hablaba de mayor integración e incluso hasta en los sistemas informáticos, por ejemplo, que tenían muy poca comunicación hasta hace poco, decía él, y bueno, y ahora, entiende, los docentes del liceo iban a llegar con más información, o por lo menos toda la información que entiendan necesaria, y más comunicación con aquello que venía de la escuela, ¿no? Y por otra parte, en la parte más práctica, marcaba también lo de la posibilidad de que varios docentes en primaria puedan dar, por ejemplo, determinadas materias que se sienten más a gusto, y otros docentes puedan dar otras materias, ¿no? Que no sea una única un único solo docente. Pero entiendo lo que dice Juan, porque ahí había mucha expectativa en eso también. Incluso hay una pequeña... Perdón, Marcelo. No. Incluso hay una pequeña cuestión que tiene que ver sobre todo con la enseñanza pública, y es que tiene lugar hasta ahora la primaria, y la va a seguir teniendo, y la secundaria, o sea, 7, 8 y 9... en locales distintos, uh-huh, en lugares diferentes. Eso en general no ocurre en la enseñanza privada porque, bueno, hay mucho más continuidad. Seguís entrando por la misma puerta, vas a la misma cafetería si la hay, o de los mismos espacios de recreo, los mismos cuartos de baño y los mismos salones, casi los mismos salones o parcialmente los mismos salones. Pero en la enseñanza pública había un corte, y lo va a seguir habiendo, supongo, que hace que realmente sea un poco cosmético el llamarlo 7, 8 y 9 en vez de llamar primero, segundo y tercero de liceo. Pero bueno, en fin. Quería señalar que justamente lo que decía Alejandro sobre la formación es la capacitación, ¿verdad? Los cursos de capacitación para docentes para esta nueva reforma lo tienen que hacer todos los docentes, más allá de lo que piensen en su fuero interno sobre las bondades o no de la reforma. Lo tienen que hacer todos, porque de lo contrario pierden su fuente de trabajo. Eso hay que decirlo desde ya. Eso, que el docente vaya a hacerle los cursos de formación o de capacitación, como también se le ha llamado, no es signo de adhesión al planteo de la reforma. Y además quiero decir que creo que en septiembre la TD secundaria se pronunció en contra de la reforma. Estamos hablando del cuerpo de docentes de secundaria, que se expresa a través de las asambleas técnico-docentes. Es un dato demasiado importante como para que no lo tengamos en cuenta. El propio Juan Gavito dijo hace poco que había que llamar a las ATDs desde el inicio. Y sí, porque para esta próxima etapa es lo que se señala, ¿no? Hacen como autocrítica, entre comillas, de, bueno, ahora que se va a empezar a diseñar los programas de los grupos que nos quedan comprendidos este año dentro de los nuevos programas, bueno, ahora se los convoca desde un comienzo. Es que el problema es que eso es absolutamente necesario y rechina realmente. A mí me duele, además de que me rechine, que no se haya hecho antes. Las instancias de diálogo entre instituciones para arribar a pactos, consensos sobre cómo llevar adelante la nave de una reforma educativa, como que son jalones imprescindibles. Si no pasamos por esos lugares, por esas instancias, por esos procesos, empezamos mal. Y eso nadie lo va a cambiar después, es imposible. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, justamente el no haber tenido en cuenta eso, haber ignorado los hechos e incluso hasta yo diría, atacado a las asambleas técnico-docentes como institución. Y bueno, ni hablemos de los sindicatos, pero los sindicatos son una de las partes y no son el todo, ¿no? Pero también los sindicatos tienen su realidad y su razón de ser en las instituciones educativas.
Entonces, verlos como el malo de la película, ignorarlos, minimizarlos, etcétera, etcétera, como se ha minimizado también todo comentario en contra de la reforma, para mí también es empezar con mal pie, porque no deja de ser autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Es cuando tú impones algo en vez de buscarlo por el diálogo. Que era necesaria la reforma, nadie lo puede discutir. Pero vuelvo a repetir, hay que ver que es un asunto demasiado visceral a nuestra sociedad. Como visceral que es a nuestra sociedad, deberíamos empezar de que cuando tenemos una oposición del colectivo docente, que no es cualquiera, no es Juan de los Palotes, son quienes la van a llevar a cabo la reforma todos los días y a todas las horas en el aula. Si tú no los de entrada no les das cabida, no les das diálogo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta no es, pero ¿por qué molestan tanto estos? La pregunta es, ¿por qué dicen lo que dicen y cómo hacer para un acercamiento de verdad, en serio, en pro de un diálogo? Gustavo. Sigo, hablamos un poquito sobre competencias, digo, yo las veo funcionar, pienso que todo el mundo, incluso los que están en contra de esta reforma, reconocen que algo tiene que cambiar. Hay un aspecto filosófico que es importante en todos nosotros, es decir, somos de los que piensan que si algo no está como queremos, más vale no hacerlo, somos de los que piensan que hay que hacer las cosas y después corregirlas porque si no, no se hace nada. Lamentablemente esa es la historia del Uruguay, en muchos aspectos. En el año 2007, el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para Aprendizaje en Línea, que todos conocemos, se implementó por fuera de la institucionalidad, de espalda a los docentes, sin preguntárselo a nadie. Por decreto. Abriendo oficinas por separado. Estás hablando del Plan Ceibal, porque le dijiste el nombre formal y ahí nos desorientaste. Pero. Bueno, simplemente. Eso de que sepamos qué quiere decir Ceibal. Ni siquiera por ley, Gustavo. Entonces, creo que hasta Juan, él le quedó mirando. No, Juan se sonrió. Juan sabe que. Él se rió por otra cosa. Porque yo fui uno que inventó el nombre. Por eso que. Y dijiste, mirá, lo citan. Efectivamente, claro. El nombre completo es citado en algún momento. Y eso pervivió, y más allá de sus resultados, hay estudios del 2010, del 2009, otro del 2012, el Instituto de Economía, el 2017, el Banco Mundial, que dicen que en realidad no hubo ningún avance desde el punto de vista de la calidad educativa, y eso sí hubo una gran inclusión social, una gran masificación de acceso a lo digital, eso hay que reconocerlo. Pero la otra gran conclusión de la implementación de ese plan es que no pudo ser llevado a las aulas todo ese sistema de juegos, habilidades y diagnósticos y sistemas básicos de entretenimiento y motivación de los alumnos, porque no se capacitó a los docentes. Ese fue el gran debe del Plan Ceibal. Los docentes se sintieron por fuera de esto, sintieron que era una imposición, y de alguna manera, como muchos dijeron denostando el plan en algún momento, se servían para bajar jueguitos en la puerta de la escuela. Yo tengo un gran respeto por el Plan Ceibal, pero también entiendo que los organismos de gobierno, los que integran un organismo de gobierno, que antes integraron un partido político y que además son políticos de profesión, su tarea, su trabajo es imaginar el país. Su tarea, su trabajo es instrumentar estos planes. Y, de alguna manera, es su trabajo presentarlos y llevarlos adelante. El tema de los docentes, ahí juega muchas cosas. Estamos en Uruguay. No podemos negar que hay un aspecto político, pero sería denostar o bajar mucho el nivel del diálogo si nos circunscribimos a eso. Yo pienso que hay docentes que, por razones válidas, resisten el plan. Me remito a un estudio de la Universidad Complutense de Madrid. Razones básicas para la resistencia al cambio en las organizaciones educacionales de los docentes. Básicamente, cuatro. Primero, el modo de implementación. Cuando se siente que el modo de implementación es algo que los excede en lo que no han tomado parte en esa decisión. En segundo lugar, el acceso a las nuevas tecnologías. No se sienten capacitados para manejar las nuevas tecnologías, y ahí se da una cierta profecía autocumplida. Es decir, como yo pienso que esto me va a aislar, yo no participo, entonces termino aislado. Sí. En tercer lugar, perdón, pero mi letra es la de médico. La percepción de autosuficiencia. Aquellos profesores que han llevado adelante una materia con éxito según su percepción,
no entienden que otro sistema pueda generar mayor éxito que el que ellos han llevado adelante. Si han tenido un alto porcentaje de alumnos que aprueban, ven que sus alumnos comprenden la materia, es muy difícil que sean también convencidos sobre eso. Entonces, estamos tratando con humanos, no con robots. Además de alguna resistencia lógica y quizás académica, no discuto nada de lo que dice Marcia, digo, yo estoy muy lejos del nivel de Marcia. Supongo, ay, por favor. Supongo que también hay miedos humanos que va a haber que atenderlos. ¿En tren de repartir culpas? Silva es una locomotora. ¿Ah? Y bueno, capaz que para algunas cosas, como pasó en el 2007 con Tabaré Vázquez, hay que ser un poco una locomotora. Ahora, el gremio de docentes, inteligentemente, se tendría que haber apropiado de esta reforma. Tendría que haber integrado las ADT enseguida y tendría que haber empezado a corregir lo que no le gustara en medio de toda la transición. Porque colocándose en la vereda del frente, va a terminar como esa profecía autocumplida. Es decir, los que no hagan los cursos no van a tener horas y después... Sí, seguirán, pero Gustavo, haciendo mirá las clases que lo intentaron, perdóname, lo intentaron. No se convocó en ningún momento a los colectivos docentes en pie de igualdad para discutir esta reforma. Es que no es en pie de igualdad tampoco. No es en pie de igualdad, porque según la normativa según vigente... Según grandes filósofos de la justicia como John Rawls, sí, señores, están en pie de igualdad ciertas instituciones. Bueno, John Rawls no redactó ninguna de estas leyes. No, o sea, pero el gobierno no es el único. El Codicet no lo integró. La institución válida. El gobierno es la institución válida. No es la única. Es la institución válida. Es la institución válida. Bueno, vamos a seguir peleando. Marcia empezó argumentando eso, ¿no? Que tenías duda de quién tenía que llevar a cabo. Sí, entonces, ¿ustedes consideran que los docentes como especialistas de educación no tienen ni voz ni voto acá? No, nadie dijo eso. No dijimos eso. Y bueno, además, los docentes integran. ¿No creen que sería más saludable? Sí, claro que sería muy saludable, pero más saludable. No lo mismo que le pasó a Tabaré Vázquez, para poner ejemplos nada más, ni hablar del gobierno de Sanguinetti y la reforma. A mí no me lo que le pasó a Tabaré no me duelen gobiernos. No me duelen gobiernos, me duele la educación. Que terminaron renunciando justamente por problemas con los gremios.